Lo que podemos hacer, ya que son las 7, es que hagamos una pequeña ronda de introducción con los que estamos. En este momento veo a Diego, José, bueno, está Marco, obviamente Rubén. Entra Luis. Hacemos una pequeña ronda. Diego, si quieres comenzar. Estás en mute, entonces sí, aquí lo que tendrás que hacer es salir de mute un segundo. O quizás no estás. José. Hola. Hola. Bueno, ok, me presento yo. Mi nombre es José Pereira. Creo que ya varios los conozco. Nos reunimos, bueno, los conocí cuando hicimos un meeting en persona para hablar un poco de DeepLive. Fue un placer conocerlos. Yo soy economista. Luego me especialicé un poco en estadística y ahorita trabajo en una empresa que trae, bueno, que se especializa en compras por internet, se llama Aeropost. Soy venezolano, tengo ya 2 añitos y medio aquí en Costa Rica y trabajo básicamente como Business Intelligence Analyst, más o menos es mi perfil. Qué chévere, muchísimas gracias. Un placer. Luis, todavía no tienes el micrófono conectado. Voy entonces con Rubén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rubén Molina. Soy estadístico. Yo, bueno, soy graduado de la Universidad Central de Venezuela. Soy venezolano. Aunque estoy residenciado en Colombia desde hace unos 5 años, trabajo en una empresa de investigación de mercado y soy director de Marketing Science. Genial. ¿Y estás en Colombia en este momento? Sí, estoy en Colombia. Tengo ya 5 años aquí trabajando en Colombia. Qué bueno, muy bien. Muchas gracias. A tu orden. Sergio. Bueno. Sergio, ¿no te escuchamos? Hola Michael, bienvenido. Estamos haciendo una pequeña ronda de introducción. Si quieres, puedes decir brevemente quién sos, dónde trabajas, cuál es tu interés con R. Ah, ¿hola? Hola. Sí, ¿me escuchan? Perfectamente. Lo que yo estaba diciendo es que estamos haciendo una pequeña ronda de introducción. Quizás podrías brevemente introducirte, quién eres, tu interés en R, qué te trajo aquí. Ah, claro, sí. Bueno, mi nombre es Michael Solís y soy profesor en UCR. Ajá. Y digamos, he trabajado con R, bueno, de hecho, todas mis investigaciones y todo. He trabajado con R digamos, en realidad todo, desde hace tal vez unos 6, 7 años, digamos. Y entonces, de hecho, descubrí este grupo y me pareció interesante como seguirlo, como para aprender un poquito más, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo a ver qué aprende uno nuevo. Genial, muy, muy bienvenido. Diego, ¿será que ya estás? No, quizás no. Sergio no tiene audio, entonces creo que ya estamos. Yo soy Franz Bandoné. Yo es, organicé, empecé a organizar estas reuniones hace un par de años al llegar a Costa Rica y para descubrir yo qué estaba pasando, quiénes estaban trabajando con qué. Y trabajo como Chief Data Officer en una empresa que se llama Expantia, aquí en Costa Rica. Marco, si quieres, introdúcete tú y arranque. O te puedo dar una pequeña introducción. Estoy muy contento que tenemos a Marco hoy dando esta charla, porque él tiene Gracias. una experiencia muy, muy práctica en el día a día de usar R en un negocio donde el análisis correcto de datos es de suma importancia. Y Marco, te agradezco si nos explicas un poco por qué.
Ok, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Marco Varela. Yo desde hace más o menos 10 años, un poco más de 10 años, trabajo en una empresa que se llama, vamos a ver, un momentito para pasarme para acá, que se llama Desert Development Company. Nosotros le damos mantenimiento a un software, bueno, la empresa ha crecido, ahora no solo estamos acá, está, bueno, originalmente siempre estuve en Atlanta y toda gente en Atlanta, Georgia, trabajando. También ahora hay oficinas en Praga y una oficina en Kuala Lumpur, para darle servicio a los clientes de Asia. Y ahora yo soy el director de Business Intelligence. Y bueno, lo que se hacen muchas cosas diversas, ¿verdad? Desde análisis simple de datos, de presentar datos para gerencia, para alguna gerencia que ocupa conocer algún dato normal, ¿verdad? De cómo van las ventas y ese tipo de cosas, hasta cosas ya más especializadas, como algunas de las que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Yo estudié en la UCR, tengo una maestría en computación informática, y sí, antes de trabajar en DDC, trabajaba en una empresa, bueno, una empresa que ya que fue absorbida por HP, que se llamaba EDS, Electronic Data Systems, y lo que hacíamos era, estábamos en el mundo de las tarjetas de crédito, procesamiento de las tarjetas de crédito, y también trabajé un año en el proyecto SIMPE, en el Banco Central. Bueno, vamos a continuar. Si alguno tiene alguna pregunta en algún momento, nada más me dice, por favor. Bueno, esto es más o menos lo que hemos hecho, las herramientas que estamos usando para Business Intelligence allá. Bueno, principalmente Tableau, ¿verdad? Porque es más para que los usuarios finales puedan consultar datos fácilmente y puedan hacer sus propios reportes, sus propios queries. Se usa Tableau. Y nosotros hemos usado R y Shiny para algunas aplicaciones específicas, ¿verdad? Tal vez la más, la que se ha difundido más en la aplicación, porque llega incluso a los usuarios finales, que son los usuarios, los jugadores de casino, ¿verdad? Bueno, para explicarles un poco la mecánica, perdón, se me olvidó. Nosotros lo que hacemos es el software, ¿verdad? Y hay gente que es dueña de los casinos, lo que nosotros llamamos operadores, que licencian el software a la empresa, ¿verdad? Y ellos son los que realmente tienen clientes jugadores, ¿verdad? Nosotros no tenemos clientes jugadores, nosotros somos un B2B. Nosotros lo que hacemos es vender la licencia del software, alquilarla realmente a operadores de casinos, que son los que realmente tienen jugadores como sus clientes, ¿verdad? En este caso, esta aplicación que hicimos es algo que incluso los jugadores pueden ver sin saber, ¿verdad?, qué es lo que está pasando detrás bambalinas. Eso es recomendaciones que son al estilo de las recomendaciones de Netflix. Cuando uno entra al lobby o sale de un juego, se le presentan opciones que dicen, otra gente que jugó este juego también le gustó este otro juego o estos otros juegos, ¿verdad? También tenemos monitoreo y predicción del éxito de juegos, en lo que se involucran también Tableau y R. Análisis de retención de jugadores, es algo que involucra ambas mundos. Y lo último que se ha estado haciendo es el trabajo en optimización y predicción del rendimiento de bonos o promociones. Eso lo vamos a ver más detallado ahorita. Vamos a empezar entonces con la parte de recomendaciones. Hasta el año pasado, eso se hizo el año pasado. Hasta el año pasado la aplicación, el casino de Real Time Gaming, que es el software, el nombre comercial del software, Real Time Gaming, no tenía un sistema de recomendaciones. Uno entraba y podía navegar, podía buscar juegos, etcétera, en el lobby del casino, llamando el lobby a la pantalla principal, imagínense Netflix cuando uno entra, ¿verdad? Pero no había este asunto de las recomendaciones. Entonces, a nosotros nos llegó el requerimiento de hacer la parte del motor, de la lógica. Entonces se hizo, bueno, en este caso empezamos unas, ya se habían hecho anteriormente, ya nosotros sabíamos cómo hacerlo y lo hemos hecho en R y con Shiny para dar una demostración internamente en la empresa. Entonces esto es lo que vamos a ver aquí, esto realmente es viejo. Esto fue lo primero que se hizo.
Empezamos por analizar, que se quería saber en algún momento qué juegos eran familiares o a qué, qué juegos les gustaba jugar a la gente. O sea, si una persona jugaba cierto tipo de juego, ¿cuáles otros juegos podía hacer que también jugara? Ya, esto ya era para un análisis interno de la empresa. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en este caso estamos viendo reglas de asociación. El paquete se llama Association Rules, A Rules y A Rules B, es el que se usa para generar los grafos, ¿verdad? Eso es fácil de encontrar en R. Entonces aquí lo que vemos es analizando todas las sesiones de juego, de un tiempo determinado. Y poniendo, bueno, en este caso vemos todas las familias de juegos que hay, ¿verdad? Son, por ejemplo, los scratch cards, que es como una especie de raspadita, pero electrónica, ¿verdad? Entonces aquí el grafo nos dice que la gente que le gusta jugar scratch cards, también le gusta jugar slots, slot machines, y le gusta jugar bingo, y le gusta jugar kino. La gente que juega bingo, que es este que está acá, tiende también a jugar slots. Incluso es el tamaño de el soporte, el tamaño del círculo es el soporte. O sea, qué tanto soporte tiene esta afirmación en los datos, en la cantidad de datos que tiene, que soportan esa afirmación. Es mayor. Entonces la gente que juega bingo tiende a jugar slots también. Y la gente que juega bingo es muy, muy probable que juegue también un juego que se llama Kino, que es una especie de bingo o de loto. Por aquí tenemos a Tri-Card Poker. La gente que juega Tri-Card Poker tiende también a jugar Blackjack. Aquí en este caso son tres tipos de juegos a los que la gente también, si juegan esos juegos, es muy probable que también jueguen Blackjack. ¿Okay? Y por acá, multihand-video póker. Si la gente juega multihand-video póker, es probable también que juegue video póker. ¿Okay? Eso fue lo que se hizo inicialmente. Luego ya hicimos lo de los juegos, directamente juego por juego, que es un precursor ya de lo que se hizo al final en el lobby para darle las recomendaciones a los jugadores. En este caso vemos, selecciona un juego específico, seleccionamos, vamos a ver, un juego de todos los juegos que hay, Cleopatra's Gold. Entonces tenemos mucho, vamos a subirle un poco aquí las restricciones, o no tanto. Ok, entonces aquí vemos cómo si un jugador jugó Cleopatra's Gold, es muy probable que también juegue otro juego que se llama Crystal Waters. Okay. Y también puede jugar Enchanted Garden, Coyote Cash, etc. Estas serían como las recomendaciones para alguien que acaba de jugar Cleopatra's Gold. Podrían ser Coyote Cash, Aztec Treasure, Crystal Waters, Honey to the Bee, etc. Ese fue como el precursor de lo que se hizo más adelante. Ya para lo que se llevó a producción, se le denomina Games Guru. Se hicieron muchas más cosas. Por ejemplo, se hizo un modelo existen diferentes modelos para dar las recomendaciones. No solo se toma en cuenta un juego, sino que se toma en cuenta los cinco juegos más jugados por la persona para que el perfil sea más ajustado a las preferencias específicas de la persona y no muy general. Y además, el modelo que se usa para generar recomendaciones para la gente que vive en Estados Unidos no es el mismo que se usa para Europa ni el mismo que se usa para Asia. Y tampoco por el rango de edad también hay muchas diferencias, entonces se usan modelos diferentes por ubicación geográfica, por rango de edad y por sexo. Las mujeres y hombres tienen gustos diferentes, entonces también se usan modelos diferentes para generar recomendaciones para ellos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Tengo una pregunta que dice, ¿cómo fue el llevar a producción para integrarlo con el lobby? ¿Ok? Eso, lo que se hizo fue con OpenCPU. Por eso lo puse acá.
OpenCPU es una interfaz HTTP para R, para R. Entonces, lo que se hace es se monta un servidor, se monta un clúster de servidores Linux, donde se montó OpenCPU. Hay varias capas de APIs, ¿verdad? La que realmente sirve al lobby del casino es en .NET, todo es en .NET con SQL Server, ¿verdad? Cuando una persona termina un juego y sale del juego, ¿verdad? Va para el lobby, llega otra vez al lobby, se hace una invocación al lobby que está en HTML5, llama al API que está detrás, que es en .NET, y eso se da cuenta que ocupa ir al motor de R, ¿verdad? Entonces hace una llamada al servidor de OpenCPU, y ya ahí lo que está es el paquete que se construyó para hacer todas las recomendaciones con toda la lógica en R, y se retornan los resultados. Entonces los resultados ahí van de vuelta hasta el cliente que está en HTML5. No sé si eso responde a la pregunta. Ok, ya, gracias, pura vida. Vamos al siguiente. Yo tengo otra pregunta. Okay, claro, adelante. Don Marco, ahí comentabas que las reglas de asociación las hacías. Ahí tal vez, no sé si puedes explicar un poco más. Cuando construiste las reglas de asociación, me imagino que tomabas, qué sé yo, una sesión del usuario y revisabas los juegos. Imagino que él jugaba, imagínate, 2, 3 juegos en una sesión. Eso lo agrupabas y comparando cestas similares. ¿Es más o menos así la historia? Así es, pero no se usó una sesión porque a veces los jugadores entran y, por ejemplo, entran, juegan. Sí, juegan, como vos dijiste, 2 o 3 juegos, a veces solo uno y se van, a veces 3 o 4 y se van. Entonces realmente no era como muy determinante del perfil completo de un jugador. Entonces lo que hizo fue, se creó una sesión artificial de una semana. ¿Okay? Entonces todos los juegos que un jugador juega en una semana se consideran como que fueron en la misma canasta de supermercado, ¿verdad? Y ese es el que se toma, eso es lo que se toma para generar las reglas de asociación. Y esto se corre todos los días. O sea, todos los días se agarran 7 días para atrás, ¿verdad? Okay. Y se vuelve a calcular las reglas todos los días y se almacenan en el paquete las carga en memoria automáticamente, ¿verdad? Para que esté lo más fresco posible los datos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo puede ser una vez al mes o 2 veces al mes, depende del mes, se tiran juegos nuevos al mercado, ¿verdad? Y no se sabe exactamente qué fecha va a ser. Entonces, para que si un juego salió ayer o antier, ¿verdad? O el lunes pasado, ya se tome en cuenta en las reglas de recomendación, las recomendaciones que se hacen, pues eso se ejecuta todos los días. Ajá. Todos los días se corre el query que va para 7 días para atrás, toma la canasta imaginaria de supermercado de 7 días para cada jugador y hace el análisis. Ajá. Y luego ahí tú comentaste que tomas en cuenta edad, me parece. Entonces también tienes las canastas y luego lo que segmentas por datos demográficos y luego sí. Es que apareces en base a los datos demográficos. Sí, digamos, hay un ciclo, ¿verdad? Digámoslo, si lo vemos así, es un ciclo que dice, bueno, vamos a primero por América, vamos primero con los jugadores de 20 a 30 años, hombres. Entonces, trae los datos para ese grupo y hace el análisis y el modelo de reglas de asociación queda listo para ese grupo, ¿verdad? Y se almacena en disco y así por el estilo con todos los demás grupos demográficos y todos los demás... Sí, todos los demás grupos demográficos. Al final se hace un solo paquete con todo eso y se sube al servidor. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Dice, una pregunta para la recomendación que muestra, ¿tienen fijos los parámetros de Leaf y Confidence, por ejemplo, o cómo las actualizas? Ah, bueno, lo que vimos ahí, esto realmente es casi que un juguete que se hizo inicialmente solo para ver cómo funcionaba el asunto, ¿verdad?
Estos no son los mismos parámetros que están para, ya para producción. No recuerdo cuáles son los parámetros que tiene el support y el if para las reglas que se ejecutan ya en producción. Pero hay un límite, ¿verdad? Hay un límite del if y de confianza. No recuerdo si es de soporte, el if o confianza, porque uno puede usar los tres para filtrar las reglas. Se puso un threshold, un límite para generar las reglas en producción, pero ahorita no lo recuerdo. Dice, creo que ya le respondiste lo que comentaste anteriormente. Ah, ok, pura vida. Vamos a volver a la presentación. Si no hay más preguntas, continuamos. Ok. Otra área en la que se ha aplicado esta combinación de herramientas es en la parte de el monitoreo de rendimiento de juegos y la predicción de éxito de los juegos. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a ver primero la parte de tableau para ver si nos... bueno, de hecho, creo que en lugar de cliquear aquí, voy a ir rápidamente a la pantalla y busco acá para que sea más rápido esta. Ok. Ah, siempre refrescó. No me gané nada. Vamos a darle un tiempito porque a veces tarda. La idea con esta visualización que vamos a ver es comparar cómo le fue al entrar a producción a un juego con versus los demás, o en general a todos los juegos que se han lanzado al mercado recientemente, ¿verdad? Básicamente un juego sale al mercado, simplemente el jugador está jugando y entra al lobby y aparece una mención de que hay un juego nuevo. Los operadores lo promocionan de diferentes maneras, puede ser por correos, en una página web, etc. Es diversas maneras. La idea es determinar cuáles juegos están teniendo más éxito en el mercado, ¿verdad? Eso le sirve también a la gente de diseño de juegos, a la gente de la tienda de diseño, para saber cómo orientar el diseño de los siguientes juegos que se van a lanzar, ¿verdad? También se hace un monitoreo parecido a este, pero no lo tengo en la presentación, que tiene que ver con el retorno al jugador, que es básicamente cuánto paga el juego de vuelta a los jugadores. Los juegos, obviamente el casino gana porque tiene un margen. Los juegos están diseñados para dar un margen de ganancia. Digamos que de cada 100 dólares que la gente apuesta en el juego, 95 se le retornan a la gente como premios y el casino se queda con un 5%. Esa es la idea. Entonces, parte del monitoreo que se hace también es ver que lo que está generándose en producción de ganancias corresponda con el diseño del juego, ¿verdad? Que nos está dejando pérdidas para el casino o que no está tal vez dejándose más plata de la cuenta y entonces la gente no le gusta el juego. Este tiene que ver con los últimos juegos que se han activado. Lo podemos ver acá. Estas líneas. Esta, por ejemplo, es un juego que le está yendo muy bien. Eso quiere decir que estos son los días que tiene de haberse activado. Vamos por el día 338. Casi un año de estar en producción. Y el juego está todavía entre los primeros lugares. Veámoslo aquí. Podemos tocar. El juego se llama Cash Bandits 2. Okay. Y aquí podemos ver que en esta tabla vemos ascensos, declives, posiciones estables y posiciones muy inestables para saber si un juego ha cambiado de posición en el ranking. Entonces aquí vemos cómo la mayoría de los juegos presentan este pico de actividad de la primera semana, los primeros días, cuando lo están promocionando muy fuerte los diferentes operadores. Entonces la gente lo empieza a jugar. Y es curioso que Cash Bandits ni siquiera fue el pico más alto, pero no se perdió interés. El juego lo siguen jugando, tanto así que sigue de primer lugar, casi un año después. Al contrario de otros juegos como, por ejemplo, este, Popiñata, que tuvo un pico de actividad, luego, por alguna razón, tal vez alguna fecha en especial, vamos a ver, junio. Sí, puede ser que esto haya tenido que ver con el 5 de mayo,
que es una festividad, creo que la de los muertos, no, es la batalla contra de Chapultepec, creo, la batalla de Chapultepec, sí, que se celebra mucho, también lo promociona mucho, entonces tal vez tenga que ver con eso el segundo pico de actividad, y ya después el juego pierde mucho interés, ¿verdad? Otros nunca ganan interés, por ejemplo, este. Arrancó mal, ¿verdad? Con respecto al resto, lo podemos ver acá. Y ya está en plató de productividad, ya ahí no va a pasar. Realmente no le fue muy bien a este juego, ¿verdad? Entonces, parte del análisis que se hace es por qué. ¿Por qué unos juegos tienen este desempeño, ¿verdad?, super alto, mientras que otros pasan sin pena ni gloria, como este, ¿verdad? Entonces, hay muchos factores que tienen que ver, pero lo que siempre se ha dicho, ¿verdad?, es que es la matemática del juego, o sea, cómo se comporta el juego cuando la persona está jugando, qué tan frecuente da los premios, cuántos son los premios. Si un juego paga muy seguido y muy poquito, puede ser que los jugadores lo vean aburrido. Mientras que un juego que paga mucho, pero muy esporádicamente, puede ser que la gente simplemente se aburre de no ganar nada y se va, ¿verdad? No esperó al premio. Entonces tiene que haber es una combinación ahí, es un punto intermedio que no todos los juegos lo tienen. Entonces, para tratar de determinar qué es lo que estaba pasando o qué es lo que pasa, se hizo un modelo. Este es un modelo de clasificación con Random Forest. Y se definió una prueba que hay que hacerle a los juegos. Vamos a ver si la puedo traer por acá. Ajá. Esta. Déjeme poner esto por acá. Y ¿dónde está la pantalla? Se me perdió. Un momento, porfa. Aquí está. Ya. Ahora sí. Ok. Lo que se hace es que se le corre a cada juego una prueba que lo que hace es simular un montón de jugadores jugando, pero solo durante los primeros 100 spins, los primeros 100 turnos, ¿verdad? ¿Para qué? Porque algunos juegos tienen algunos acumuladores y algunas cosas para que al principio no están cargados, es decir, como por así decirlo. Entonces eso podría afectar la experiencia del jugador. Y después el jugador ya decide no seguirlo jugando. Más o menos encontramos que las primeras veces que los jugadores juegan un juego, más o menos lo hacen por 100 turnos, 100 spins, 100 giros. Entonces, cuando se genera esa prueba, se generan estas estadísticas que están acá, y se pasan por el modelo. Entonces vamos a hacer una prueba, vamos a ver 12.4, 47... 2.4, las estadísticas tienen que ver cuánto pagó el juego, cuántas veces pagó el juego durante las primeras 100 oportunidades que el jugador lo jugó, ¿verdad? Cómo se comportaron las estadísticas de esos pagos específicamente. Vamos a ver, base payout median 0.4, base payout count 3.337, por ejemplo, este significa que en los 100.000 juegos, no creo si eran 100.000 o 10.000 ahorita, creo que son 10.000. De las 10.000 oportunidades que esos 100 jugadores jugaron, 100 oportunidades, el juego le devolvió algo de dinero en 3.337 veces. 0.1, 1.7, 16.8, 3.5 y 492.7. Ok. Este juego, Bubble Bobble, de acuerdo al modelo, tiene un 63% de probabilidad de que sea exitoso. Exitoso siendo que tiene por lo menos el promedio de aceptación que el resto de los juegos, ¿verdad?
Tengo una pregunta. Dice, ¿ustedes han hecho análisis estadístico de estas curvas? ¿Cómo hacer clustering de datos con datos funcionales? Bueno, es exactamente esto que estamos viendo. No, no de las curvas en sí, porque las curvas, lo único que nos van a decir, las que estamos viendo, es qué juegos fueron mejores que los demás, ¿okay? Por cantidad de apuestas, por cantidad de jugadores que lo juegan, etc. En este caso, lo que estamos viendo es por qué. O tratamos de determinar por qué es que esos juegos captan más atención que el resto, ¿eh? Entonces, aquí vemos uno que efectivamente este juego fue bastante exitoso, ya cuando fue a producción. Ahora, veamos uno que no, este que está acá, Kill Billies, fue bastante malito. Entonces, vamos a ponerle 16, 96, 1.9. 19.4, 13.3, 1.1, 0.3, 4.784, 0.1, 1.4, 23.9, 7 y 229. Ok. En este caso, el juego tiene un 62% de probabilidad de que sea un fallo, de que la gente no le guste. Y efectivamente, eso fue lo que pasó. ¿Okay? No sé si tienen preguntas al respecto. Este es un, en caso de que no lo mencioné, no me acuerdo, es un modelo de clasificación basado en Random Forest. Es el algoritmo que se usó para hacer el entrenamiento del modelo, Random Forest. Ok. Vamos a volver a la presentación. Uh-huh. El otro tema en el que se ha usado bastante en la parte de BI es en la parte de análisis de retención de jugadores. Este es, vamos a ver si lo tenemos por acá. A los casinos les interesa que los jugadores que más apuestas hacen no se vayan, ¿verdad? Obviamente. Entonces, hay varias herramientas con ese fin, ¿verdad? Esta es la más sencilla. Eso es simplemente una presentación gráfica. Aquí lo que nos dice es, para todos los jugadores que hicieron el primer depósito, o sea, que entraron al casino en la semana del 4 de marzo, ¿verdad? ¿Cuántos todavía están depositando a hoy? Que hoy estamos en mayo, ¿verdad? Entonces aquí vemos que de 327 jugadores que entraron en la semana del 4 de marzo, hoy quedan solamente 10. Jugando, depositando todavía. Entonces, la idea es que los administradores de los casinos pueden usar esta información para tratar de hacer campañas o, no sé, tratar de hacer diferentes estrategias de mercadeo para retener más jugadores o también para evitar que estos que aquí yo puedo ver cuáles son. Por ejemplo, aquí podemos ver que de estos 10 jugadores que están jugando todavía, son estos que están acá. Aquí no aparece el nombre, ¿verdad? Porque obviamente lo censuré para la presentación. Aquí lo que vemos es nada más si usó algún cupón o no. Y esta es la curva de retención de jugadores de los que entraron en la semana del 4 de marzo. Y la gente también lo puede comparar, puede utilizar la herramienta para seleccionar otra semana. Digamos que entre esta y esta semana ellos inventaron alguna política nueva o alguna promoción nueva o algo, ¿verdad? Tendiente a ver si más jugadores se quedaban jugando, ¿verdad? Entonces ellos pueden tomar esto y ver, comparar las dos curvas. Bueno, en este caso son exactamente iguales, prácticamente. Entonces, como que no hubo mayor retención de jugadores entre esas dos semanas, no hay un mayor cambio. La idea es que si ellos hacen algo acá, puedan comparar y ver si realmente la estrategia que ellos están implementando está teniendo algún efecto. Okay. Más o menos esa es la idea con esta visualización, ¿verdad? Se pueden hacer más cosas también. Por ejemplo, tomar la lista completa de los jugadores que entraron en esa fecha, exportarla, y ya ellos podrían, qué sé yo, generar un email o algo para tratar de recuperarlos, lo que sea que quieran hacer, ¿verdad?
No sé si hay preguntas al respecto. Esto es como más estándar de lo que se conoce, no solo en este ámbito, sino en otro sinnúmero de tipos de comercio, ¿no? Luego, después de lo que es el análisis de retención, uno puede navegar, incluso aquí, uno puede agarrar a un jugador específico y ver, ver más detalles del jugador, pero aquí igual está censurado, lo que tengo es nada más una imagen fija. ¿Okay? Tenemos indicadores, todo eso está igual en Tableau, que le indican rápidamente, visualmente, le indican al casino cuál es la categoría de este jugador. Por ejemplo, este es un jugador 4 estrellas, o sea, le ha dejado muchas ganancias al casino. Aquí se pueden observar la historia del jugador completa. El jugador empezó en marzo, hizo un gran depósito, después no ha depositado tanto. Aquí se pueden ver cuándo ha retirado dinero, ¿verdad? Y las estadísticas y proyección de valor anual de ese jugador, ¿vale? Eso lo pueden ver ahí fácilmente. Y eso es con respecto a las transacciones monetarias. Y después está lo que es el análisis del gameplay, o sea, de cómo le gusta jugar a un jugador. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, a esta persona le gusta jugar blackjack y tri-card poker, lo que vimos antes precisamente en las reglas de asociación. Aquí vemos como una persona que juega blackjack también juega tri-card poker o viceversa. Y casi no juega nada más. Juega principalmente los sábados y los domingos, aunque juega todos los días, ha jugado todos los días, pero más los sábados y los domingos. Vive en Francia, en el norte de Francia o en Holanda, no logro ver. Hay que tener el sistema activo para verlo. Siempre ha jugado desde su teléfono celular, nunca desde la computadora. Y tiende a jugar sesiones de 1 hora o un poco más. Uh-huh. Y eso es. Ah, bueno, y aquí podemos ver cómo le ha ido en la suerte. No le ha ido muy bien, porque si la línea va para abajo y es verde, significa que el casino está ganando dinero. Cuando va para arriba y es roja, es para llamarle la atención a los administradores del casino de que una persona está ganando. A veces hay jugadores que hacen trampa, o por ejemplo, hackers que han logrado encontrar alguna debilidad en el sistema. Entonces es fácil ver aquí una línea roja que sube, que nunca baja. Eso es algo extraño, por eso mismo se añadieron estas líneas de tendencia acá. Aquí también se puede ver cómo lo rojo es malo para el casino, son retiros de efectivo o semanas en las que el jugador ganó versus las verdes, ¿verdad? Pero si lo vemos sumado, vemos cómo siempre va hacia abajo, o sea, a favor del casino. Eso es más o menos lo que, muy poco de lo que se ha hecho, pero para cuestiones de brevedad, eso es lo que podemos mostrar. Y por último, la parte donde se involucra R, no solo Tableau, sino R también, es en la parte de predicción de deserción. En este caso se hizo un modelo predictivo, perdón, basado también en Random Forest, para ver si lo puedo cargar más rápido por aquí. Ah, no, ya está, ya llegó. Igual este está cercenado para que no se vea en datos de las personas ni de los casinos. La idea es que al operador de casino se le presenta esta información donde dice que está ordenado por cuáles son los jugadores de más valor, o sea, los jugadores que más depósitos hacen. ¿Okay? Entonces, este es el jugador que más valor tiene, que aparece con alta probabilidad de deserción. Se hizo un modelo donde se alimentó el modelo con, la actividad de las últimas semanas. No recuerdo bien si era por semanas o por días, de depósitos por un prolongado tiempo, ¿verdad? Y se le señaló al modelo cuáles clientes habían abandonado. Después de esa actividad, inmediatamente después de esa actividad, o sea que fue la última actividad que tuvieron en el casino, después abandonaron, mezclado con un montón de clientes con actividad normal que siguen o que continúan en el casino, para tratar de encontrar, o que el modelo intentara encontrar, aprender los patrones que indicaban que una persona estaba desertando o dejando de ser cliente del casino.
¿Okay? Entonces, la idea es, pues, igual, esto es una cuestión que corre todos los días, los datos se exportan de SQL, se pasan en el modelo en R, y luego los resultados del modelo se vuelven a subir a SQL para que lo pueda tomar Tableau, ¿verdad? Yo sé que hay integraciones directas de R con Tableau, pero tiene sus complejidades, entonces es más fácil sacar los datos, exportarlos, procesarlos afuera y volverlos a cargar, por lo menos en nuestro caso. Y aquí lo que puede hacer la persona, el administrador del casino, es ver, en este caso muy claro, aquí fue bajando, de hecho desde diciembre, casi que desde enero no depositaba nada más, volvió a depositar algo, pero este patrón en sí de comportamiento es algo que el modelo identifica como que esa persona seguramente no va a continuar. Veamos otro. Este es menos claro. Aquí parece que simplemente la persona ha empezado a depositar un poco menos que lo que hace normalmente, y aquí hubo un retiro importante. Entonces tal vez simplemente ya va de salida, por eso hizo el retiro. Aquí también tenemos otro caso en que hubo un gap, tuvo bastante actividad, pero luego hubo un gap y solo un retiro, un depósito en 23 de mayo. Esa persona también puede ser que vaya saliendo y así por el estilo. Entonces la idea es que los administradores de los casinos pueden tomar esta información y tratar de recuperar a esos jugadores o evitar que se vayan. Esa es la idea principal. Ok, ¿preguntas? Sí, yo tengo una pregunta con respecto a esto. A ver, si mal no recuerdo, creo aquí el modelo que utilizaste acá fue también Random Forest. Sí, es que cuando genero estos modelos, trato de usar varios modelos para ver cuál funciona mejor. Y generalmente el que ha funcionado mejor siempre es Random Forest, entonces al final nos quedamos con ese. Y aquí me imagino que tú agarraste, a ver, según entiendo, tienes como dos variables principales. Una sería tiempo desde su último depósito, y dos, frecuencia de los depósitos. Realmente este modelo usa muchas más. Ah, y lo hace así como lo estás diciendo, pero le metemos, por ejemplo, una que dice depósitos de las hace 3 semanas, depósitos hace 2 semanas, depósitos de la última semana, depósitos de ayer, de los últimos 3 días, y actividad de otro tipo. Por ejemplo, el casino también tiene, por ejemplo, la gente pone gestiones, digamos, que se comunican con el casino para tratar de que les den un bono o de contactos que hacen los jugadores, ¿verdad?, con el casino. Entonces también se ponen los contactos que han hecho los jugadores en casillitas de ese tipo. Contactos que se hicieron hace 3 semanas, contactos que se hicieron hace 2 semanas, contactos de la última semana, contactos de los últimos 3 días, ¿verdad? Y así con otro montón de variables, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas veces jugó? ¿Hace 3 semanas? ¿Hace 2 semanas? ¿Hace 1 semana? Y los últimos N días, ¿verdad? Una preguntita. Ajá. Disculpa, cuando haces referencia a depósitos hace 3 semanas, hace 7 días, hace 3 días, ¿te refieres a que se hizo o no el depósito o al monto en el monto y la cantidad? Ah, ok, perfecto. El monto y la cantidad. Ajá. Gracias. Ok, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una, porque me sorprende un poco el enfoque en jugadores individuales. Yo tenía este concepto de que iba a ser algo mucho más por grupos, algo quizás mucho más anónimo, por la cantidad de jugadores con la que se está manejando. Ajá. ¿Cuántos...? Digamos, tienes esta lista, pero ¿cuántos grupos de jugadores están manejando los casinos? ¿Son decenas o cientos o miles? Bueno, en este caso, porque esto es basado en uno específico, son como centenas. Ajá. Son como centenas que están actualmente activos, digamos que deben ser unos 300 jugadores activos actualmente. Ajá. Pero van rotando, ¿verdad? Se van, digamos, en un mes pueden ser miles, porque unos se fueron la primera semana, entraron otros y ahí van, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es que tratar de presentar
solo lo más importante, ¿verdad? Vamos a ver si le puedo meter, por ejemplo, aquí dice que no haya hecho depósitos en los últimos 2 días, ¿verdad? Si yo lo pongo a solo un día, no, aún más, tal vez, no me acuerdo para dónde crecían más, no, más bien esto lo limito. Y aquí por la probabilidad está en 80, 85%, pero lo puedo bajar a 75%, entonces 70 más. Hay ruido de una, okay. Me presenta más gente, pero ya con menos probabilidad y tal vez con menos valor. Ya entonces tal vez no vale la pena para el casino perseguir a estos jugadores y no a los que están aquí arriba. Pero sí, hay algunos operadores que tienen miles de jugadores activos. No concurrentes, no exactamente el mismo momento, pero sí miles. Frank, ¿alguna otra consulta con respecto a eso? No, muchísimas gracias. Ok. Ah, bueno, déjeme volver a la presentación. Ok. Pasamos, ok, ya esto lo vimos. Ok, y este es, sí, creo que es la última parte de las áreas que iba a presentar hoy, en las que hemos implementado R, Shiny y Tableau, y es que tiene que ver con el rendimiento de los cupones. Los casinos usualmente tienen promociones del tipo que deposite $100 y juegue con 1,000, ¿verdad? Esto quiere decir que le van a dar $900 de bono cuando usted deposita $100, ¿verdad? Para que pueda jugar con 1,000, ¿verdad? Dura mucho más jugando, pero tiene un montón de condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, no puede jugar ciertos juegos. Por ejemplo, los juegos de habilidad generalmente los restringen. Los juegos donde el jugador puede tener alguna habilidad que le dé un mejor rendimiento, por ejemplo, Blackjack, generalmente está restringido, o por cada dólar que usted juegue en Blackjack, solo le cuentan 10 centavos para lo que se llama el playthrough. El playthrough es cuántas veces usted tiene que darle vuelta a la plata que usted depositó antes de poder hacer un retiro. Entonces, por ejemplo, si usted depositó $1,000, bueno, el cupón era de 100 más 900, entonces usted tiene $1,000, entonces quiere decir que y le ponen un playthrough de 35 veces, entonces usted tiene que jugar $35,000 en apuestas con la misma plata, darle vuelta hasta que llegara $35,000 en acumulado de apuestas para poder hacer un retiro. Si es que le queda algo de plata en ese momento. Precisamente el playthrough es así de grande, pensando en que la gente va a ir gastando la plata poco a poco, ahora la va a ir perdiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, y muy poca gente va a lograr llegar a los $35,000 de apuestas, ¿verdad? Para poder retirar algo. Ahora, tampoco puede ser demasiado abusivo, porque la gente inmediatamente se da cuenta, no, eso es un atraco, ¿verdad? Entonces no hace el depósito. Entonces ahí otra vez de nuevo es un balance que hay que tener en la definición del cupón, y hay otras condiciones, pero de eso se trata precisamente. Entonces lo que se hizo primero fue en Tableau para que los operadores pudieran analizar rápidamente, tener una visión rápida de cuáles cupones podían estar generando pérdidas o cuáles cupones le está yendo muy bien. Están generando muchos depósitos y pocos retiros, ¿verdad? Básicamente eso es lo que se busca. Entonces vamos a esperar a que se carguen. Aquí está. Entonces esta presentación, esta vista, lo que muestra, un segundito para ver si la pongo en pantalla completa. Ok. Aquí este operador tiene 1, 2, 3, 4, 5 casinos. Esos son los diferentes casinos que el operador tiene. Obviamente aquí no podemos ver el nombre por cuestiones de privacidad. La idea es que si hay un, puede ser incluso que un casino está siendo mal administrado, entonces una de estas pelotitas aparece por aquí en el lado rojo. Eso quiere decir que los cupones que se están definiendo en ese casino tienen algún problema, ¿verdad? Entonces aquí más o menos es para que el operador ubique rápidamente si hay algún problema en un casino específico. Si no hay un problema en un casino específico, bueno, en este caso en general el rendimiento no anda muy bien, está en el average, ¿verdad? Pero este particularmente que está en verde y grande significa que hay poco problema. Este tal vez que está como más amarillo, vamos a verlo.
Aquí se puede ver cuánto le está quedando al casino por cada vez que una persona redime un cupón. En este caso, al casino, al grupo como tal, al casino le está quedando un promedio de $29.54 por cada redención del cupón. Si el cupón lo redimen 1,000 personas, entonces el casino va a obtener ganancias de $29,000. ¿Okay? Ahora, si vemos el detalle, okay, cada uno de estos círculos ahora que estamos viendo es un cupón, es una promoción diferente. ¿Okay? La idea es que estén todas las promociones en este sector, en el lado blanco, ¿verdad? Y que sean colores azulitos o verdes. Pero de vez en cuando aparece uno como este, ¿verdad? Esto quiere decir que este cupón, esta promoción, la gente que lo está redimiendo, de cada 8 personas que lo redimen, una logra sacar dinero. Ven lo que dice aquí, cupón Deposit to Withdrawal Ratio. El penúltimo de abajo dice Deposit to Withdrawal Ratio 8 a 1. Esto quiere decir que por cada 8 personas que redimen un cupón, ese cupón, una logra sacar dinero. En cambio, veamos uno de aquí arriba. Este 169 a 1. Eso quiere decir que de cada 169 depósitos, solo una persona logra sacar algo de dinero de ese cupón. Está mucho mejor definido este cupón que este, o se está comportando. Vamos a ver aquí, este tiene depósitos de $16,000 y este tiene depósitos por $7,000. Pero este está básicamente dejando pérdida, ¿verdad? Abajo vemos el net cash, abajo está dejando $6,000, $6,400 de pérdida, mientras que este está dejando $14,000 de ganancia. Entonces aquí rápidamente el casino puede ver o encontrar los cupones que están con problemas, ir a revisarlos y cambiarlos o cerrarlos. ¿Verdad? Depende de lo. O a veces puede ser que sea una estrategia. Ellos saben que este cupón se lo están dando solo a personas, a clientes VIP, que tal vez estaban en los que vimos antes, los que estaban en la ventana de churn prediction, de predicción de deserción. Tal vez una de las estrategias para que esa persona no se fuera fue darle un cupón que ya sabía que iba a dejar pérdida. Pero no importa, porque es mejor que el cliente no se vaya. Eso ya es una cuestión que lo manejará el administrador del casino. Eso es lo que se hace con esta visualización. ¿Okay? Vamos a volver a la pantalla. Entonces, lo primero que se hizo, como les dije, fue presentar para que los operadores pudieran determinar rápidamente cuáles cupones estaban bien y cuáles no. Pero ahora se está yendo un poco más allá. Esto todavía, lo que les voy a presentar, no está en producción, pues es algo que está todavía en pruebas y desarrollo. Primero es una aplicación de Shiny. ¿Qué pasa? A ver. Ups. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, te escuchamos. Ah, okay, perdón, es que pensé que se había cortado la llamada. La idea es que esto lo van a tener luego. Esto es solamente como una especie de prototipo en Shiny, pero algo ya más formal se les va a presentar a ellos en la parte de administración del casino, donde están definiendo el cupón y se les genera una predicción, por ejemplo, para un cupón que entregue 100% del... Vamos así, 900%, para hacer algo parecido a lo que estamos hablando. 900% a 35 veces, con un depósito de mínimo de $100. Entonces, por cada $100 le va a dar 900% del depósito y sin limitaciones de retiros. Vamos a ver cómo nos va. Ok, en este caso, vemos aquí, esto ya sé que se hace calculándolo con... Igual, un modelo Random Forest, ese fue el mejor modelo, se hizo regresión lineal, se hizo otros modelos que se intentaron ahí, no me acuerdo ahorita el nombre, pero al final el que dio la mejor aproximación fue Random Forest, entonces se quedó él. Y lo que nos dice es, en esta tabla, en promedio, acá, le dice que 12.25% de las personas que redimieron el cupón van a lograr canjear algo de dinero al final. Y en promedio el monto va a ser de $1,228. Entonces, si yo estoy suponiendo aquí
que son 200 personas las que redimieron el cupón, 24 personas van a lograr sacar plata, en promedio $1,228. Entonces el total de conversiones va a ser, de, así se le llama al, al término este, de $29,000, $29,500 casi. Y el cupón solo está recibiendo por los depósitos, son $100 por 200 personas, son 20,000. Entonces realmente estamos teniendo una pérdida de 9,489. Entonces, ¿qué tiene que hacer el casino? Tiene que optimizar un poco los parámetros, ya sea subiéndole aquí a, tal vez a 45. No cambió mucho, ¿verdad? Vamos más arriba. 66. ¿Ok? Solo que también 66 puede ser que ya se espante a los operadores, a los jugadores, ¿verdad? Ya puede ser no muy atractivo. Entonces, tal vez mejor dejarlo en 35, pero limitar el cuánto se puede sacar. Aquí dice que el máximo que la gente va a sacar en promedio $1,200. Entonces, digamos que no vamos a permitir un retiro de tanta plata, sino que es máximo $250. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos que la gente va a sacar en promedio 1,179, 24 personas. Todavía no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que algo me equivoqué? Ah, no, es que me equivoqué. Ese no es el campo, perdón. Ese estaba en 10,000. Es este. Limitar los withdrawals, los retiros. Y le pongo 250. ¿Ok? Ahora sí, 12% de la gente va a lograr sacar, pero ahora solo pueden sacar $250 por esta limitación que se le pone al cupón. Entonces, aunque usted gane un montón de dinero, como es, usted está jugando con plata, en teoría, de mentiras, regalada por el casino, no le van a dejar sacar tanto dinero, ¿eh? Si usted depositó 100, le van a permitir sacar hasta 250. Y ahora sí, esas personas que van a lograr redimir, canjear algo, van a lograr sacar $6,000 de $20,000 que se depositaron. Entonces, ahora sí, el cupón está dando una ganancia de $14,000. Esa es la idea con esta aplicación. ¿Preguntas? No, ok. El modelo que se está usando para hacer la predicción también fue alimentado con información de todos los casinos y básicamente con los parámetros que se definieron para todos los cupones, ¿verdad? Y sabiendo cuál es el resultado de los cupones que vimos antes en la otra pantalla, ¿verdad? En la pantalla de Tableau. Sabemos que un cupón que fue definido con el cupón XYZ, que lo definieron con estos parámetros, al final obtuvo cierto resultado, ¿verdad? Entonces se toma esa información de todos los casinos, se le pasan al modelo y el modelo hace la predicción de esa manera. ¿Okay? Aquí este confidence interval se usa para calcular esta... la tablita, el límite superior e inferior y el grafiquito. ¿Okay? Eso es una cosa lo que se está haciendo. Y lo otro es, también se está trabajando en esto, en el Goal Seek, pero ese sí está apenas en pañales. Eso está en R, todavía está solo en R. Y no está muy bien todavía, pero vamos a hacer una pequeña demostración. La idea es que no solo se le permita o se le diga a la persona, un momento para actualizarla. ¿Dónde era? Aquí. Ups, ni siquiera puedo. Apply. Ok. Listo. Voy de vuelta. No solo se le pida a la persona o se le diga a la persona cuál es el resultado, sino que también se le sugieran cuáles son los parámetros que debe tener el cupón para obtener cierto rendimiento. Entonces, por ejemplo, acá se le está diciendo que quiero un rendimiento de $3,000 hasta con una desviación de 33%. O sea, puede ser de 2,000 a 4,000, ¿verdad? Que el límite de retiros sea mínimo de $100. Y quiero saber, incluso puede variar el depósito mínimo. Aquí le puedo decir que varía el depósito mínimo. Yo lo estoy definiendo en $35.
pero puede variar, ¿verdad? Parte de la optimización puede ser modificar el depósito mínimo. Entonces vamos a correrlo. A ver cómo nos va. Esto tal vez puede, parte de las cosas que todavía tengo que modificar es que no tarde tanto, ¿no? Y que ahorita no está teniendo suficiente el orden en el que los parámetros cambian no parece muy lógico, entonces a veces hace cosas extrañas. Eso está, como te les digo, un trabajo en progreso. Ya casi de terminar. Mientras tanto, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Ok. Franz, ¿algún comentario mientras tanto? Mira, la pregunta que yo tenía es, ¿cuánto tiempo te toma construir un dashboard de esos en Tableau? Que me imagino que van por varias iteraciones para tener la interactividad que necesitas hacia los usuarios. Sí, no tarda uno mucho si tiene los datos. Lo que siempre se tarda más es en que estén los datos que se necesitan para hacer la visualización, ¿verdad? Pero digamos, depende de la más compleja, sí se puede llevar unos 3 días tal vez, ¿verdad? La que vimos de las curvitas que suben de los juegos, ¿verdad? Esa fue tal vez una de las que más ha tomado tiempo por el efecto ese que se quería dar, tal vez unos 2 o 3 días. Ajá. Entiendo. Ya con las sencillas, por ejemplo, la que vimos del Player Churn Prediction, la del modelo que le dice si la persona se va a ir o no, eso es una tarde o medio, una mañana y está listo. Uh-huh. Ok, claro, si los datos ya estaban listos, ¿verdad? Lo que se tardó más fue creando el modelo, los procesos de base de datos para que se exportaran los datos, se alimente el modelo, los datos vuelvan a la base de datos y ya. Entonces, a partir de ese momento ya es muy sencillo de presentar. Uh-huh. Ok, aquí ya están los resultados del proceso. Dice que me pasó el mínimo depósito que yo le había mandado en 35, lo pasó a $66. El playthrough lo dejó igual, 35 veces. Y me dice que no cambió nada más. Ajá, creo que no. Los retiros los dejo en 10,000. En teoría, con estos parámetros, ese cupón generaría el resultado esperado de $3,000, que aquí está. Aquí está la tabla, donde dice que la posición neta sería de 2,449 en promedio. Es la misma tabla que vimos antes, solo que aquí está en texto, ¿verdad? Lo que sale de aquí es lo que se presenta en la otra aplicación. Solo que en este caso pasó primero por el proceso de optimizar los parámetros. Es la parte que todavía la aplicación que estamos viendo no tiene. Y por supuesto, eso todavía no está productivo. Hasta que estemos bien seguros de que está funcionando bien, es que lo vamos a implementar. Vamos a irnos para allá. Ya eso sería. No sé si alguien más tiene preguntas o comentarios. Mira, Marco, muchísimas gracias. Estuvo súper interesante. Chéverísimo verlo así en la práctica de tu día a día. ¿Hay alguna pregunta que queda entre ustedes? No. En ese caso cerramos, Marco, y como digo, muchísimas gracias y a todos ustedes que atendieron también. Muchas gracias por su interés. Esperamos verlos en la siguiente, que será otra vez el último jueves del mes, pero ya del mes de junio. Perfecto. Gracias. Bueno, chao. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, igualmente.
ver, paro.